Caemos en las garras de un narcisista porque ignoramos que lo es. Aunque la mayoría de las personas ha oído hablar del narcisismo y conocen superficialmente las características de estas personalidades tóxicas, el encanto, seguridad y habilidades sociales que posee hacen que puedas caer en sus brazos sin darte cuenta. De hecho, prácticamente la totalidad de las víctimas del narcisista se enamoran creyendo haber encontrado al amor de su vida, a su media naranja, y ni remotamente sospechan dónde se han metido. El complejo de superioridad, la necesidad agresiva de tener el control de todo, la incapacidad para responsabilizarse por sus acciones, el afán de manipular a aquellos que le rodean, permanecen ocultos en las primeras fases de contacto del narcisista. Es como una luz brillante que primero te atrae y después te encandila y te ciega temporalmente. Cuando te recuperas de esa ceguera, ya estás atrapado en sus redes y entonces, aunque empiezas a percibir que estás al lado de un manipulador, ya no puedes huir. En algunos casos incluso, la víctima se siente culpable por las conductas del narcisista, ya que él le hace ver que todo lo que ocurre es por su culpa. Algunas personas consiguen hacer que la relación funcione con mucho esfuerzo, paciencia y amor propio, siempre y cuando la relación no se haya vuelto abusiva, pero para la mayoría el narcisismo es insoportable a largo plazo y una ruptura es absolutamente necesaria. El reto de dejar a una pareja narcisista no es fácil. En principio te encontrarás con dos obstáculos muy difíciles de superar. En primer lugar, la dependencia del narcisista. Solo te darás cuenta de que estás en una relación con un narcisista cuando ya has pasado las primeras fases de la conquista narcisista. Has superado la primera fase de selección en la que el narcisista te elige porque ha visto en ti esas cualidades que él busca y que le facilitarán su trabajo. También has pasado por la segunda fase, la del enamoramiento, en la que él se comportará como un consumado galán, cubriéndote de atenciones y de cariño fingido. Se adaptará tanto al perfil de persona que tú buscas que creerás haber encontrado a tu media naranja. Si lo deseas, puedes ampliar esta información viendo mis otros vídeos sobre las fases de la conquista narcisista. A partir de esta fase, comienza el aislamiento para hacerte romper todos tus vínculos emocionales y sociales con otras personas, consiguiendo así que cada vez dependas más de él en todos los sentidos. A partir de este momento es cuando la víctima empieza a ser consciente de que algo malo está ocurriendo, pero ya suele ser tarde para huir. Después de esta fase de aislamiento viene la fase del control, donde ya definitivamente el narcisista toma el control de tu vida por medio de diversas técnicas de manipulación. Cuanto más transcurre la relación, más difícil es salir de ella, pero no es imposible, de ahí la razón de este artículo. En segundo lugar, la resistencia del narcisista a perder a su víctima. El orgullo y la arrogancia del narcisista le impide aceptar que su víctima decida abandonarlo. Solo aceptará ser él quien lo haga una vez llegue la fase del abandono o descarte. Para poder abandonar al narcisista, te has de armar de valor y de un plan estratégico para poder llevarlo a cabo. El narcisista utilizará todos los recursos a su alcance para impedírtelo y son muchos de los que dispone. Prepárate a sufrir toda clase de ataques, ya sea hacia tu persona como ante el círculo social en el que os movéis para desacreditarte y aislarte, evitando que puedas apoyarte en amigos o familiares. Verás a tu familia y a tus amigos apartarse de ti gracias a las maniobras que despliega el narcisista. Él no tiene escrúpulos para difamarte cuando entra una guerra contra ti. Si aún así has decidido que es hora de dejar a tu pareja narcisista, es probable que te enfrentes a un gran desafío en múltiples niveles. Aquí te doy unos consejos para lograrlo. En primer lugar, el nivel emocional. Uno de los problemas para dejar a un narcisista es que puedes estar vinculado a él por el trauma, lo que significa que has caído en el círculo de abuso y recompensa. Y no solo eres adicto al aspecto de la recompensa, sino también a su intensidad. Los narcisistas saben exactamente qué decir y cómo actuar para que te enamores profundamente de ellos.
Son capaces de castigarte y después reconciliarse cínicamente para crear una dependencia en ti. Actúan simultáneamente con el juego del policía bueno y el policía malo. En un momento te reprende por algo que se ha inventado y al rato te perdona y disculpa después de que te ha hecho sufrir. Esto crea confusión en ti, ya que no sabes qué personaje es el real, si el bueno o el malo, cuando en realidad todo es un juego para confundirte. Por lo tanto, incluso si logras irte, podrías extrañar tanto a tu pareja que estarías dispuesta a intentarlo de nuevo, lo que lógicamente resultará en la misma relación abusiva. Debido a que tu pareja narcisista puede usar todas las manipulaciones que puedas imaginar para que te quedes, es importante que escribas en detalle por qué te vas. Es demasiado fácil olvidar las cosas horribles y solo recordar las buenas cuando estás solo o te sientes solo. Te harás un gran favor si escribes claramente todas las buenas razones que tienes para irte y lo miras cada vez que consideres volver a estar juntos. Es de vital importancia recordar que los narcisistas carecen de empatía y recordar también todas las veces que te lastimaste por el comportamiento abusivo de tu pareja y que no le importó en absoluto el daño que te causaron. Necesitas tener suficiente compasión por ti misma para no estar más dispuesto a tolerar este abuso. La mayoría de las personas necesitan apoyo para dejar a un narcisista. Como resultado del abuso, es posible que tengas una autoestima muy baja, lo que también hace que sea difícil irse. Es posible que necesites ayuda para aprender a amarte a ti misma antes de poder irte. Y ciertamente también necesitas hacerlo después de que te vayas. Conéctate con un grupo de apoyo fuerte o considera acudir a un terapeuta. En segundo lugar, debes considerar el nivel financiero. Eres afortunada si te mantienes a ti misma, ya que muchas personas dependen financieramente de sus parejas narcisistas o incluso su pareja narcisista depende de ellos. El narcisista en la fase de aislamiento en muchas ocasiones le impone a su pareja dejar su trabajo o alejarse de su familia. Esto es una estrategia para hacer a su víctima dependiente de él y cerrarle las vías de escape cuando sufra en la relación. Esto, por supuesto, puede causar grandes problemas, por lo que necesitarás un buen abogado para ayudarte. Asegúrate de comenzar a hablar con un abogado de confianza al inicio de este proceso, o mejor, antes, para asegurarte de tener tus bases cubiertas antes de comenzar a tener la conversación de ruptura. También debes contemplar la posibilidad de conseguir la independencia económica del narcisista. Por supuesto, él se opondrá, pero tienes que tratar de imponer tu criterio, ya sea por enfrentamiento directo o con cualquier otra disculpa, como ayudar a la economía de la familia o porque quieres sentirte más útil. Todo vale para conseguir esa independencia económica. Eso facilitará mucho las cosas en el momento que decidas abandonarlo. Y ya por último, el nivel físico. Tu pareja es un narcisista, lo que significa que no solo carece de empatía, sino que tiene una vena sádica y que incluso puede disfrutar lastimándote. Entonces debes estar preparada para un momento muy difícil. Los narcisistas quieren más que nada tener el control y obtener lo que quieren. Y elegir irse los hace sentirse impotentes, lo último que quieren sentir. Han aprendido a cubrir sus necesidades de impotencia con amenazas, rabia y otras formas de intimidación que con demasiada frecuencia pueden convertirse en violencia. Si sabes que tu pareja narcisista puede ser violenta, es vital que te prepares bien antes de irte. No podrás hacer esto por tu cuenta. Obtén el apoyo de tus amigos y familiares. Es posible que debas mudarte sin avisar a tu pareja dónde te encuentras y tal vez debas hacerlo de repente, cuando él no esté allí. Si es necesario, considera un refugio de mujeres para tu seguridad. Por último, ¿qué hacer durante la ruptura? Si en tu situación no es necesaria una fuga a escondidas, debes indicar claramente que te vas. Puedes decirle directamente que es un narcisista, pero si se niega a aceptar tu evaluación, hazle saber cómo te sientes. Puedes esperar que un narcisista sea bastante reactivo a esto. Enojarse, llorar, explicar, defender, prometer que lo harán mejor si te quedas o incluso amenazar con autolesión si te vas. Es vital que hayas alcanzado una madurez en tu propia sanación, donde ya no te responsabilices por sus sentimientos y puedas hacerles saber que no serás responsable de su vida o de sus decisiones.
De lo contrario, el narcisista te mantendrá cautiva con estas amenazas. Es necesario que no reacciones a lo que diga el narcisista. Una forma amable pero firme de hacer esto es decir algo tantas veces como sea necesario. Sé que esto es difícil para ti y me preocupo por ti, pero es hora de que me preocupe por mí también, así que esto es lo que quiero hacer. Repítelo hasta que se aburra de escucharte e independientemente de lo que él te conteste. Será tu mantra. Evita discusiones y debates sobre tu decisión. Mantente firme en tu resolución. Obviamente, no es fácil irse, pero lo que está en juego es tu vida. Debes valorarte, empoderarte y así obtener la fuerza y el apoyo que necesitas. Puedes hacerlo y recuperar definitivamente tu vida. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo puedes dar a like y si aún no estás suscrito puedes hacerlo en la parte inferior del vídeo. No te olvides de activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.